Muy buenas tardes, nos encontramos en el aula virtual de la Unión de Periodistas de Cuba para llevar a cabo el panel, taller, ordenamiento monetario y periodismo en Cuba como parte de la jornada de la prensa, de las actividades por la jornada de la prensa. Aprovecho para transmitir una felicitación a todos los colegas que nos acompañan, los que están aquí, los que nos están viendo del otro lado. Aprovecho para decir que estamos en una transmisión conjunta, estamos por las redes sociales de la Unión de Periodistas de Cuba, Facebook, YouTube, PICTA, también por la página del Instituto Internacional de Periodismo y del periódico Granma. Reitero la felicitación. Les comento que estamos aquí para abordar un tema de, probablemente en el entorno económico cubano, el de mayor envergadura y trascendencia de los últimos tiempos, tratándose de un tema que transformó desde nuestra macroeconomía hasta nuestra economía doméstica, que llegó tras los 5 años del bloqueo de las medidas más cruentas contra Cuba, también en un año de una pandemia que tuvo consecuencias para nuestra economía en todos los ámbitos, pero también en el ámbito de las exportaciones, del turismo, en un año en que el país no estuvo detenido y que para enfrentar toda esta dinámica adoptó también medidas como la estrategia económica para la recuperación tras la COVID-19, medidas tan audaces como, por ejemplo, la posibilidad al sector estatal de la economía de exportar e importar a través de empresas estatales, medidas para la autonomía de la empresa estatal socialista. O sea, fue un año de una, en el que el país no se detuvo a pesar de las complejidades que tuvo que enfrentar por la pandemia, por el bloqueo, como decía, y llega el ordenamiento monetario, el anuncio en diciembre, incluso muchas personas se preguntaban, ¿era este el momento? Y recuerdo una entrevista del ministro de Economía donde decía, ¿cuál era el mejor momento? El país lo estaba necesitando, era una medida necesaria, y que llega entonces en un contexto complejo. Han pasado 2 meses y yo creo que es el espacio, el momento ideal para analizar esta medida, cómo se llevó a cabo, cuál ha sido el tratamiento de nuestros medios de comunicación, qué pudo hacerse mejor, dónde están los desafíos. Para eso contamos entonces hoy, vamos a contar con la intervención de Katia Siberia, periodista del semanario Invasor, especializada en estos temas de periodismo económico. También con Raúl Menchaca, periodista de Red Reloj, que me acompaña aquí a mi lado, y Ariel Terrero, también periodista especializado en estos temas de periodismo económico, director del Instituto Internacional de Periodismo José Martí, vicepresidente de la Unión de Periodistas de Cuba. Entonces, sin más preámbulos, comenzamos con Katia Siberia. Katia, ¿has tenido la posibilidad de seguir este tema, de visitar empresas en tu provincia, entrevistar a directivos de finanzas y precios, también de, como usuaria, leer el tratamiento que le han dado los medios de comunicación a estos temas? Coméntame desde tu experiencia, ¿cómo puede valorarse el tratamiento mediático a este tema y también tu experiencia como reportero? ¿Cuál ha sido? Bueno, un placer, buenas tardes. Obviamente no puedo ser categórica, mi análisis no puede basarse en un análisis de todo el país ni de todos los medios porque, bueno, sería imposible en estos momentos. Voy a concentrarme fundamentalmente en 3 medios de la región central que han estado abordando o haciendo reportajes críticos, exhaustivos, reportajes en profundidad, en este caso me refiero a Escambray, Invasor, aquí en Ciego de Ávila y Adelante, en Camagüey. 3 medios impresos que han estado acompañando todo el proceso y que han tenido una mirada de la prensa ya no solo en citas y en reflejos más bien, digamos, no superficiales, pero sí textuales, sino que la prensa ha ido también a calcular, ha ido a sacar sus costos y ha acompañado a, sobre todas las cosas, a los agricultores, que ha sido uno de los sectores más incididos o que más en desacuerdo han estado manifestando con la tarea a la hora de ser implementada. Y estos 3 medios han dado tratamiento cercano a lo que ha estado allí pasando. Por ejemplo, digamos Escambray, un medio que tradicionalmente se caracteriza por un periodismo de este tipo, hace poco, 2 días, si mal no recuerdo, creo que está fechado, hoy es 11, 12, el 8 de marzo, el 9 de marzo, estaba publicando un reportaje que titulaba el cortocircuito, el riego electrificado. Más allá de la sugerencia de título que ya José Luis Camellón, un periodista avezado en estos temas, nos propone, cuando uno entra a ese reportaje de Escambray, hay cosas muy interesantes, imágenes que yo digo que desde el periodismo hay que trabajar. Hay una comparación que dice que ni vendiendo un toro diario le dan los ganaderos para poder alimentar el ganado. El periodista entrevista a una empresa que es especializada en la ceba de toros
y ahí están explicando que están parando las máquinas forrajeras y tienen a los toros a dieta porque el costo de la electricidad, aún con las rebajas de febrero, no le da la cuenta. Hacen un cálculo, calculan, o sea, a cómo se vendería la libra o el kilogramo de carne de res, y tendrían que vender un toro diario para ser rentables, y ni así la cuenta les da. Más adelante, en ese mismo reportaje, otro de las imágenes que maneja José Luis, habla de los graneros, porque no solo es de ganadería, habla de los arroceros del sur del Jíbaro. Y cuando va a los arroceros del sur del Jíbaro, uno se encuentra con que aún calculando todos los costos, la electricidad representa más del 40% del arroz. Y se preguntan, bueno, si estamos al lado de la presa Sasa, donde el agua llega por canales y no hay que bombear con electricidad esa agua, ¿por qué el costo del agua en Santo Espíritu es igual que el costo del agua en, digamos, Ciego de Ávila? Obviamente la eficiencia de allí también se ve comprometida. Y pongo estos dos ejemplos de este reportaje porque es un reportaje que no está diciendo que el costo no da, o sea, está demostrando con números, con cuentas en el lugar preciso, porque el impacto de la tarea ha sido tan fuerte para este sector, no solo ganadero, también arrocero. Entrevista a otros cooperativistas en otros sectores, granos, por ejemplo. Entrevista al mejor productor de granos de la región central. No está entrevistando a cualquier cooperativista que con bajos rendimientos. Y cuando se pone a hablar también con esos graneros, uno se da cuenta de que el acompañamiento de la prensa, particularmente ahí de Escambray, ha sido de verdad fuerte, con declaraciones personas que dicen que en otros momentos, en otros procesos del país, se ha tenido en cuenta la opinión de muchas personas para implementar, y que justo ahora, una vez ya implementada la política, 2 meses después, es que los ministros recorren las provincias para ver cómo ha estado, qué está pasando, y que ya la cosecha está plantada. Hay cosechas que están realmente comprometidas para este año y para el próximo año. Luego, para no extenderme demasiado, vas a otro reportaje también de Escambray titulado Tormenta de Precios Azota el Arroz, y entonces se encuentra uno los famosos precios de la aeronáutica en algún momento para las horas de vuelo, y tuvieron la sagacidad de hacer una videoconferencia con ENSA desde La Habana. Ellos se agenciaron su fuente nacional, que a veces los medios provinciales dicen, bueno, no, pues para nada. Escambray se agenció con ENSA y se demuestra una desconexión en el país, donde ENSA está diciendo, yo puse esas horas, o sea, ese precio porque lo calculé por una resolución y una tarifa. Y cuando se lo comenté a los arroceros del Grupo Nacional del Arroz, ellos no pusieron, no tuvieron un criterio encontrado porque no sabían a cómo iban a vender su tonelada de arroz. Eso pasando un 4 de enero. Luego se les rebaja el precio, aún así con los costos y aún con el subsidio que se ha aprobado para el arroz, los arroceros de Santo Espíritu, de vertientes, incluso en Camagüey, están diciendo que sus costos todavía no les dan. Hay trabajadores que hoy no están cobrando porque la empresa no tiene solvencia. Entonces, eso se demostró no porque el periodista lo dijera, sino porque incluso te pone el contraste de fuente donde la aeronáutica está diciendo esto, los arroceros dicen, ok, ese es el precio, está aprobado, vamos para allá, y luego, ah, no, espérate que no me da. En todo el reportaje también hay un cuestionamiento desde el punto de vista no teórico, pero sí práctico, a cómo se preparó esta tarea cuando a pocos días implementada ha tenido que revisarse, ha tenido que cambiarse en algunas fichas, en algunas producciones, ¿no? Para suerte de los campesinos. Cuando vamos a Invasor, Ciego de Ávila, otro medio que también, sobre todo en el periodismo económico, se caracteriza por este tipo de trabajo, hay dos reportajes, uno de ellos titulado El estira y encoge de los precios, ¿en qué orden? Ahí hay un cuestionamiento muy serio a la preparación que se tuvo en provincias para esta tarea. Sabemos que la información ha fluido muy bien en Mesa Redonda, que se ha estado informando por todos los canales, pero una cosa es lo que se informa y otra cosa es lo que en la práctica se está aplicando en las provincias. En ese reportaje se demuestra, por ejemplo, que hay una escasez inmensa de economistas en los municipios, y que las fichas de costos o los precios que debieran aprobarse a nivel municipal por la autonomía que tienen los gobiernos, pues no es otra cosa que un corte y pega, porque no hay especialistas de precio para formar precios. Y el precio que decide quizás un municipio como Morón puede ser el precio impuesto entonces en otro como Primero de Enero o como Venezuela, porque no hay especialistas en comercio, o sea, en las direcciones municipales de comercio, en otros sectores que formen esos precios. Los economistas en Ciego de Ávila, muchos están en el CAIO, otros están en emprendimientos, otros sencillamente no están. Entonces, eso también está limitando mucho, y la prensa se ha hecho eco de cómo
la implementación ha estado mediada por la escasez de economistas, por el desconocimiento que muchos tienen, porque no participaron en las reuniones previas a la tarea, o sea, se les informó el día 10 y el día primero ya había que salir con los nuevos precios y tenían que seguir dando servicio a las empresas, o sea, no se podía parar la empresa. Esos cuestionamientos están en ese estira y encoge, hablando incluso de empresas que han cambiado sus precios 6 veces y todavía no acaban de encontrar la justa medida. Tenemos también incluso un cuestionamiento a, y de alguna manera, no emplazamiento, pero sí la contradicción que se pudo haber dado entre la subida de los cuentapropistas y la subida de las empresas estatales cuando catalogábamos de abusivos algunos precios en ese otro sector y vamos a las empresas y calculamos que las alzas o los incrementos estuvieron a veces en más de 19 veces. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿abusivos dónde? ¿En qué sector? Es un poco también contradictorio, ¿no? Y en ese sentido, Invasor también lo abordó luego en el segundo reportaje que traje de muestra para este coloquio. Hay un reportaje que es todo un escándalo, incluso replicado por Cuba Debate, que se llamó Agroindustrial Ceballos, ajustadísimas matemáticas. Increíblemente, Ceballos, que para Cuba es una empresa líder, experimentó el primer mes 4,8 millones de pesos de pérdida. Una empresa a la que todavía hoy está diciendo que exportar no le da negocio. Increíble. Una empresa que hoy no está haciendo pulpa de piña o de platanito porque los precios todavía no se corresponden. Según ellos, cuando calculan sus fichas de costo, pues tendrían que tener precios astronómicos y realmente no les es rentable producir. Ese reportaje tiene desde facturas que se están poniendo ahí. O sea, no es la visión del periodista, es el económico de la empresa mostrando cómo sus cálculos no dan y cómo el análisis que se ha venido haciendo ha estado después cuando ya hay indicadores de la empresa muy deteriorados, cuando hubo trabajadores que cobraron el mínimo, cuando tienen un primer trimestre con resultados ya en el piso y uno se pregunta, bueno, si eso es Ceballos y era Ceballos con inversiones millonarias, con una eficiencia más que demostrada, pues ¿qué estará pasando hacia el interior de otras empresas en el territorio, no? Ese fue el segundo ejemplo que quise traer acá en Invasor. Y por último, no menos importante, dos reportajes del semanario Adelante. Me place mucho que esté con estos temas porque en algún momento Cienfuegos, 5 de septiembre, estaba a la delantera con este tipo de reportajes y ahora estamos viendo también que Adelante se ha sumado. Hay dos reportajes de los colegas de Adelante. Uno que se titula Más cálculos que arroz sobre la mesa, que es un poco parecido a lo que hicieron los espirituanos con el sur del Jíbaro, pero tiene también datos muy interesantes, tiene análisis serio sobre los costos del arroz y tiene además entrevistas a arroceros que les está diciendo, no podemos asegurar las cosechas porque la empresa de seguro, si nos da pérdida, no nos puede asegurar. Y no podemos acceder a créditos porque cuando calculamos la ficha de costo, el banco no nos presta dinero porque vamos a darle pérdida, no vamos a retribuirle. Entonces, tan sencillo como que sin préstamos y sin aseguramiento y con incertidumbre, aun cuando la tarifa y el agua se estén estudiando, pues el compromiso ahí del arroz está por el piso. Está por el piso la leche de Camagüey, que representa el 22% de la leche que produce este país. Hay ganaderos que no están, dos empresas, si mal no recuerdo, dentro del reportaje, que no pudieron pagar salarios o salarios mínimos, ahora no tengo el dato exacto, o con salarios mínimos, o creo que no cobraron los obreros, porque cuando calcularon el precio de la leche, sobre todo el enfriamiento, los termos de leche, se dieron cuenta que los 15 centavos que se pagaron luego que se analizara el tema y se coincidía entonces en que había que pagar enfriamiento y acarreo, además del precio de la leche, pues sencillamente el lácteo no tiene un parque automotor para buscar la leche con premura, ni puede recorrer grandes distancias para buscar poca leche. Te encuentras un termo con 17 horas enfriando la leche y obviamente el costo se dispara. No lo paga el lácteo, lo tiene que pagar la empresa que está enfriando la leche, o sea, el Guajiro, la CPA, y realmente tienen una situación financiera los ganaderos camagüeyanos muy crítica y no pueden acceder por la misma razón de los arroceros ni a créditos, ni asegurar entonces, bueno, en este caso ellos no, pero realmente es serio lo que está también planteándose Adelante. Cuando uno analiza eso, hay cuestionamientos implícitos a que la tarea quizás sí fue muy largamente preparada, 10 años se dice, ¿no?, que hubo entre el Congreso cuando se anunció el día cero y este día cero finalmente, pero realmente para las empresas esa preparación
o la materia prima, digamos, o las condiciones tecnológicas y productivas que tienen hoy les dejan en un estado deteriorado. Y realmente yo creo que ha sido muy importante y muy sagaz el acompañamiento que han hecho de eso. Estos tres medios que estoy citando, hay muchísimos en el país. Yo me detuve en estos por una cuestión también quizás de jerarquía y de, vamos a decir que soy un poco quizás regionalista, pero más o menos por ahí anda la cosa de los medios en esta región central. Katia, muchísimas gracias. Voy a compartir contigo y con los que nos están siguiendo algunos comentarios de quienes están con nosotros conectados desde las redes sociales. Desde Facebook, Liliana Álvarez, un saludo a los colegas. Quisiera la opinión de ustedes sobre qué le falta al periodismo económico en el país. Sobre eso también estaremos hablando. Ernesto Méndez, desde el grupo de WhatsApp de Cuba Periodista. ¿Cuáles son los posibles escenarios que tendremos en Cuba en el ámbito económico una vez que pase la pandemia? Jorge Enrique Jerez Belisario comenta en Facebook, ha sido todo un reto para la prensa, sobre todo para los periodistas más jóvenes, contar el ordenamiento desde nuestros medios, sugerir cambios, denunciar cosas, criticar algunas chapucerías. ¿Ustedes qué creen? Y bueno, Katia, también Kenny Echemendía Martínez en Facebook, periodista avileña, dice, Katia, excelente periodista avileña, clara y puntual, intervención como nos tienes acostumbrado. Y también Yaugila Palenzuela, dice, Katia, siempre profunda en sus análisis. Yo... ¿Sí? Gracias a los colegas. Yo, bueno, ya que hay algunas preguntas sobre las que estaremos conversando también con el resto de los panelistas, pero puedes sumarte también, responder sobre el tratamiento mediático que se le ha dado, ya mencionabas algunos, mencionabas medios de las localidades, de los territorios, Katia. En el caso de los medios nacionales, ¿cuál ha sido el tratamiento? ¿Cómo valoras? Si ha habido un cambio de un punto de giro con este tema del ordenamiento, que tratamiento a temas económicos, ¿cómo lo valoras en el caso de los medios nacionales? Y también puedes responder algunas preguntas de las que te han hecho aquí los usuarios. Bueno, creo que particularmente quizás desconozco, o bueno, no desconozco, pero no estoy dentro de la dinámica del noticiero, digamos, por poner un ejemplo de uno de los espacios más vistos de mayor teleaudiencia. Sé que siempre compiran los minutos, pero yo creo que hoy el noticiero de la televisión adolece de un poco más de espacio para esos reportajes. Esto mismo que están haciendo los medios impresos desde el lugar, demostrando con números, con cuentas, mostrando esa diversidad y esa preocupación que tienen hoy los agricultores cubanos, los empresarios incluso. No lo he visto en el noticiero con la frecuencia o con la profundidad que me gustaría verlo y con la que quizás quisieran también verse los propios artífices de la política, ¿no? De los que están ahí en la base cosechando, viviéndolo. Lo he visto más en Cuba Debate, creo que es un medio que también por su formato ha estado más al tanto, no solo de la información que se maneja diariamente en la mesa redonda en otros espacios, sino que también que tradicionalmente es un medio que suele hacer este tipo de trabajo. Pero creo que, y no quisiera ser absoluta, pero mi visión es que los medios provinciales, quizás porque sienten que les toca, porque están más cerca, lo están haciendo mejor, pero al mismo tiempo digo, bueno, es que la televisión y los medios nacionales, Granma, Juventud Rebelde, Trabajadores, la ACN, tienen corresponsales en las provincias. No se justificaría entonces que la prensa local tenga un acompañamiento más profundo, más extenso sobre estos temas y la prensa nacional quede recluida en algunos puntos, en algunos casos, a hacerse eco de que recientemente, digamos, el recorrido que hicieron Messi Bolaños y Rolando y Gustavo Rodríguez Royero, cuando uno veía los reportes era estuvieron, hablaron sobre esto, comentaron sobre lo otro, pero uno nunca sabía, más allá del enunciado, qué están planteando los guajiros y qué respuestas o qué análisis se dieron en esos lugares. Lamentablemente todavía la prensa sigue siendo para estos temas económicos un poco tibia, quizás también porque no siempre logra entender lo que se está cuestionando, porque son temas complejos. A veces uno entrevista a los economistas y ellos hay contradicciones entre la interpretación de la, digamos, la famosa 324, o sea, cómo formar el precio. Unos dicen, bueno, los índices de conversión, otros no, espérate. En fin, para ellos ha sido difícil, quizás también eso pudiera justificar porque algunos medios se han mantenido un poquito a la saga o solo con trabajos enunciativos o trabajos informativos. Pero bueno, no tengo todos los elementos, ni veo todos los espacios de las televisoras, incluso provinciales. No sé lo que está haciendo TV Cristal o está haciendo para poder juzgar de esa manera. Pero yo sí creo que al menos los nacionales, las emisiones y los espacios que he visto están un poquito
tibios comparado con estos medios que estoy citando, sobre todo Escambray, Invasor, Adelante, Jugadebate. Claro. Bueno, yo invito, sé que ya estuvimos viendo que Holguín está conectado, pudiéramos después, como lo mencionabas, no sé lo que están haciendo otras provincias, quizás en medio del debate puedan sumarse a otros colegas de otras provincias y comentar cuáles han sido las experiencias allí puntualmente. Pero hemos insertado un tema, Katia, que es la preparación. Justo aquí a mi lado, Raúl Menchaca, coméntame qué factor, cuán importante ha sido la preparación a los periodistas en este tema. La preparación previa, la información brindada por el gobierno incluso a los periodistas antes de la tarea de ordenamiento, porque ha sido uno de los temas, como bien decía Katia, que transversaliza todo el tratamiento de la tarea de ordenamiento desde de la preparación a los propios, de los que tenían que implementarla allí en la empresa, pero también de los periodistas. En el caso de los periodistas, ¿cómo ha sido, cómo fue? Bueno, en primer lugar, saludar a todos mis colegas, especialmente a Katia, desearles también felicitaciones por este día que es de todo. Y me encantó mucho la presentación inicial de Katia, porque abre, en primer lugar, me pone en un momento importante en que he discutido varias veces con Ariel, en el cual hemos hablado, en el sentido de que yo considero, y no me avergüenza decirlo ni de estarlo repitiendo, que hoy el mejor periodismo económico se hace en las provincias, en los municipios y a veces en los lugares, en los puntos, en las emisoras locales, en esos pequeños medios informativos. Inesperadamente uno encuentra perlas tremendamente valiosas de periodismo económico. Cuando uno va, sobre todo al concurso de periodismo económico de la NET, encuentra cosas sorprendentes a nivel local. Lo cual me reafirma en mi idea inicial de que evidentemente el mejor periodismo económico hoy se hace fuera de La Habana. Esto de la preparación parecería un contrasentido, porque durante casi 2 años, un grupo de, primeramente fuimos 9, después se amplió a 12, y es un poquitico más, periodistas de medios nacionales, estuvimos durante casi 2 años, lunes tras lunes, reuniéndonos, o bien con Marino, o bien con algún compañero de la Comisión de Implementación, recibiendo información que muchas veces, el martes anterior, se la había dado al Buró Político. Información que generalmente era clasificada. Incluso se hizo un análisis exhaustivo, lineamiento por lineamiento, durante esos 2 años, de la marcha de la aplicación de esos lineamientos, cómo había funcionado. Entonces, parece hoy un contrasentido de que los medios nacionales, efectivamente, como dice Katy, no hemos sido capaces de tener una respuesta similar a la que han tenido los compañeros de provincia. Eso pasa, yo creo, en algún sentido, por la preparación. En primer lugar, el tema económico es muy complejo, eso no es un secreto para nadie. Hay que dominar un poco digamos, el ABC de la economía, que no es un tema árido. Parecería un chiste, pero todo el mundo sabe que los periodistas estudiamos letras y no le tiramos mucho a los números. Y aquí hacen falta números. Eso es un factor que también influye. Por otro lado, pienso que además de esa preparación específica que uno necesita, se necesita también un poco de, como decía Katia, de estar más cerca del lugar donde ocurren los problemas. Es decir, es muy difícil desde el centro saber lo que está pasando en la base, a diferencia de los compañeros de provincia que están un poco más cerca, lo cual no es una justificación, es simplemente un hecho objetivo que está ahí, que está por encima de nosotros. De cualquier manera, yo creo que sí, que el periodismo nacional hoy ha ido acompañando la tarea de ordenamiento. La tarea de ordenamiento, como decía Alicia al inicio, es la transformación socioeconómica más grande que se ha hecho en este país, de 59 para acá. Nada ha sido tan transversal, como se dice ahora, a la sociedad como esto que estamos intentando construir. Es muy complejo. Las autoridades lo han dicho y lo han repetido 1000 veces. Esto es una tarea que está en desarrollo, que no está escrita en piedra, que no está hecha de una vez y para siempre, sino que se va a ir modificando por el camino, y que los primeros 2 meses, 2 meses y medio que llevamos ya de tarea nos demuestran esa voluntad de cambio, de ir reformando las cosas por el camino. Y me parece excelente, lo repito y lo recalco, excelente el hecho de que en medios que no son nacionales, provinciales y municipales, se apunten hacia la deficiencia que tiene la tarea. Porque eso permite ir mejorando el tiro, es decir, que las autoridades vayan enfocando el camino hacia donde debe ir, ¿no? Enfocando sus pasos por el camino hacia donde debe ir. Yo sí creo que hay que acompañar la tarea de entrenamiento. El país se está jugando en este futuro. Es una cosa demasiado grande, es una tarea que es colosal, que decía ya, es transversal a todos,
nos impacta en la vida de todo el mundo, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Y hay que acompañarla y ver de qué manera eso llega a feliz término. Y en esto resulta, otra vez, y vuelvo otra vez al tema de la capacitación, resulta trascendente la capacitación. Es decir, tener un conocimiento mínimo de lo que está pasando, un conocimiento mínimo del asunto económico. No sé en provincias cómo se manejó la capacitación para la tarea. Ya le digo, a nosotros nos tuvieron dos años, lunes tras lunes, preparándonos para esta tarea, dándonos mucha información, que ha sido muy valiosa. En algún momento, yo recuerdo algunos compañeros que me decían, porque como todo era secreto, no se podía publicar nada, me decían, me siento que estoy atorado de tanta información, tengo tanta información ahora, ¿y ahora qué hago con esto? Y simplemente había que esperar, no quedó otra alternativa que esperar y después utilizarla. Que unos lo hayan utilizado mejor que otros es una realidad. Que los medios nacionales, como decía Katia, no hemos estado, y me incluyo, a la altura de la tarea, también es una realidad. Yo siento que un poco en los medios nacionales nos hemos ido quedando atrás. Las razones no las puedo explicar, no tengo idea de qué realmente qué pasó. Yo creo que eso pasa también por la voluntad individual de cada uno de meterse en los problemas, de echar hacia adelante eso y utilizar este insumo, digamos, docente que tenía de referencia antes para trabajar en la vida cotidiana. Pero sí, es medular acercarse a los economistas, conversar con los economistas, saber qué están pensando y sobre todo, como decía Katy ahorita, qué piensan nuestros campesinos, qué piensan nuestros obreros en los talleres, con qué piensa la gente en la casa, qué piensa la gente en la casa, qué dolor tienen en el bolsillo, qué pasa con los precios. Todos son asuntos que hay que meterle con la manga al codo, sin duda, incluso desde los medios nacionales. Menchaca, aprovecho para compartirte la opinión de Salomé Campagnoni, que se une a nosotros en la transmisión en Facebook. Menchaca, siempre el periodismo económico ha tenido en las provincias un mayor y mejor alcance, comenta Salomé. Gracias por estar representando a la radio cubana en estos debates por el Día de la Prensa. El tema económico es muy, pero muy complejo. Y se precisa además de conocimientos, mucha investigación. Y creo que la palabra más importante aquí, la clave, es esa, investigación. No es lo mismo el aporte económico y su visión en una provincia que el existente en una nación. Es el comentario de Salomé. Y quizás aquí ya me vuelvo a... Tiene toda la razón, Salomé. ¿Ha sido un reto? Es una pregunta que se quedó por ahí arriba. ¿Ha sido un reto para...? Absolutamente, sí. Es un reto para todos, no solo para los medios nacionales. Ha sido un reto para todo el sistema de la prensa cubana. De Guantánamo a Pinar del Río. Eso es innegable, incluida la Isla de la Juventud, para que no se pongan bravos. Ha sido un reto para todos, porque de buenas a primeras nos estamos enfrentando, como decía, a la transformación más grande que ha hecho el país de 59 para acá, y a veces, y no voy a ser absoluto, pero la gran mayoría, con armas melladas. Sí, había un grupo que sí tenía una preparación determinada, incluso una alta preparación por la información que teníamos, aunque información no es preparación. Apunta. Pero el resto de los compañeros estábamos con las armas melladas. Eso que decía Katia, ¿por qué los medios nacionales tienen a sus corresponsales en provincia y no pueden trabajar esos temas? Yo pienso, no sé, a lo mejor me equivoco, a lo mejor estoy diciendo disparate, ellos van a tener más razón que yo en eso. Pero yo pienso que también estos medios, todos estos corresponsales de provincia no tuvieron suficiente preparación o no tuvieron la suficiente capacidad para entender la importancia de la tarea. Pero sin duda es un desafío gigantesco que, repito, yo creo que hay que acompañar. Que hay que acompañar, como hacen los compañeros que ahorita citaba Katia, denunciando, señalando los errores, criticando y tratando, al final, de mejorar el país. ¿Qué es lo que se está buscando? Mejorar el país, aunque ahora sea difícil de entender y a algunos nos duela tanto. Yo creo que estamos tratando un tema que ha sido incluso mencionado, abordado en los congresos del UPE, este tema de la preparación, de la investigación, de ir allí hasta la base, tocar las puertas. Y por eso mismo quisiera sumar ahora al debate a Ariel Terrero. Con permiso, le voy a ceder. Hay preguntas, pero le voy a ceder el puesto. Sí. Porque nos preguntaban, y yo creo que ya es una pregunta que se impone, ¿qué le falta al periodismo económico cubano? ¿Qué importancia tiene el abordaje de estos temas de una manera crítica, aguda, profunda? A ver, es una pregunta difícil y veo que está en el ambiente de las redes con las preguntas que están llegando, los comentarios que están llegando.
Yo diría que la tarea de ordenamiento, ya hay un consenso que a pesar de lo difícil del momento y de esto que decía Menchaca, de que es la tarea más compleja, la reforma, el programa económico más complejo que se ha implementado desde el año 59 al presente, en un momento además que está entre los más complejos de la economía y de la sociedad, incluso, o sea, que es sumamente complicado. Sin embargo, creo que hay consenso entre economistas, funcionarios de gobierno, periodistas, analistas de adentro, de afuera, de que era un paso inaplazable. Y creo que lo que está demostrando también que hace falta, que ya es inaplazable una reforma del modelo de prensa en Cuba. Es una bandera que tenemos levantada los periodistas de la cubanos en los congresos de la Unión de Periodistas, y cada vez que llegamos a una coyuntura significativa, lo que veo es eso, que todavía nos queda un gran tramo por andar en materia de comunicación. Con la tarea de ordenamiento decía que se puso en evidencia lo que es inaplazable una reforma del modelo económico, del modelo de prensa, porque es verdad que hubo una intención de tratamiento más inteligente de la comunicación con relación a la tarea de ordenamiento. Hubo esa preparación de periodistas para que tuvieran armas, elementos, información, para que aportaran información. Creo que la mayoría de los medios de prensa han creado espacios, han multiplicado la información que aportan, pero todavía quizás han estado cumpliendo más una de las tareas básicas o una de las misiones básicas de la prensa, del periodismo, que es informar. Pero le han ido quedando cojas otras dos que son también fundamentales. Una, interpretar. Se informó bastante, pero a veces faltó un análisis equilibrado, adecuado, que contribuyera a esclarecer los pasos que se estaban dando, no solamente anunciar que se aplica una medida, que se introduce una tarifa, que se ajusta la tarifa, sino interpretar qué es lo que está pasando. Era necesario hacerlo para poder esclarecer, bajo el criterio además de que los verdaderos ejecutores de esta transformación de la economía y de casi todas las transformaciones en la economía no son los decisores del gobierno, ni son los que legislan, sino las entidades, los actores de la economía, que son las empresas, las cooperativas, los trabajadores por cuenta propia, los bancos, los consumidores, los gobiernos territoriales. Esos son los que al final tienen que ejecutar una medida, y una medida tan compleja como esta, si no es bien interpretada, si no es bien analizada, si no es bien comprendida por los que deben ejecutarla, entonces van a fallar muchas cosas, incluyendo la propia comunicación. Ese es un paso que yo creo que, aunque hubo intención, fíjate, hubo intención de también mejorar en esa dirección, y la cadena de trabajo y la cadena de espacios en la mesa redonda con ministros explicando, acudiendo, profundizando, a evidencia que hubo una intención de esclarecer, explicar, argumentar, pero quizás le faltó algo, y quizás eso que le faltó, que estuvo todavía por desarrollar, fue esa tercera función de la prensa, del periodismo, que es dialogar, que la prensa sea un espacio de diálogo. Y creo que todavía tenemos una de las debilidades del modelo de prensa cubano, que por cierto es bastante común a los modelos de prensa en el mundo. No estoy ahora cebándome con las debilidades de nuestro periodismo, sino haciendo un análisis lo más objetivo posible, es que sigue siendo visto con un enfoque vertical e instrumental. O sea, la información como espacio para aportar información, pero no como un espacio para dialogar, como un espacio más horizontal, en el que los actores de esa sociedad tengan la posibilidad de poner sobre la mesa esas insatisfacciones que podemos tener, esas dudas que podemos tener. Si eso hubiera fluido mejor, creo que hubiera ayudado a, y de hecho es la intención que hay en esta tarea de ordenamiento desde el primer momento. El gobierno lo ha dicho, esto no son medidas que llegaron cocinadas el 1 de enero. Hay una intención de aplicar un grupo de medidas, pero es tan complejo que hubiera sido ridículo pensar que alguien creía que ya todo estaba escrito en un papel. Había que ajustar tarifas, había que ajustar medidas, había que reorientar determinadas políticas en determinados sectores, o habrá que hacerlo todavía, porque
la agricultura sigue ardiendo con este tema. Creo que todavía hay muchos espacios que ajustar, y para eso hace falta oír las voces, no solo del gobierno, oír las voces no solo de los especialistas, sino oír las voces de esos actores de la economía que te mencionaba. Y si eso lo hubiera, y cuando eso fluya mejor, cuando ese papel de diálogo, de comunicación en definitiva, funcione mejor, será más fácil, tendrá más capacidad el gobierno para reorientar una medida, para reorientar una tarifa, ajustar, reajustar una tarifa y sobre todo redirigir la actividad de comunicación hacia las direcciones que más necesidad hay. Entonces la capacidad de informar será más eficiente y no ocurrirá como ha pasado que sale una mesa redonda. Quizás los que estamos siguiendo ese tema punto a punto nos quedamos encantados por la cantidad de información que dan, pero cuando salgo del televisor, o sea, cuando salgo de mirar el programa y me pongo a conversar con la gente del barrio, dicen horrores de cualquiera de los que estaban empezando, lo digo con el mejor sentido de Murillo, que aportando información que nadie entiende. O sea, evidentemente no era suficiente la manera en que se entendió la estrategia de comunicación. Falló en muchos puntos, le faltó interpretación, pero no de esa manera, sino una interpretación que estuviera en línea con esa capacidad de diálogo que nos falta mucho. Yo creo que la prensa en las provincias, estos ejemplos que ponía al inicio Katia, realmente han tenido como factor de éxito que sí se han acercado más a esas tres misiones. No se han quedado solo con orientar, con informar. ¿Por qué? Porque ya los medios nacionales estaban de alguna forma cumpliendo eso, y era un poco ridículo que después que la mesa redonda, el noticiero, el periódico Granma, Cuba Debate, salieran con el río de información esa, al otro día un periódico un humilde, entre comillas, porque a veces son de los más toledudos que están haciendo periodismo en Cuba, saliera repitiendo lo mismo, que los periódicos más inteligentes que lo que hacían, bueno, ya la información está, ahora hay que interpretarla. Hay que ver cómo se ajusta esto a un entorno local o a un entorno sectorial. Y empezaban los procesos de análisis y de argumentación, ya empezaban dando un paso más inteligente, más avanzado. Pero es que además, muchos de esos medios de prensa que mencionaron han tenido también la capacidad de generar espacios de diálogo. Buscaban las voces de los actores de la sociedad, de esos actores de la economía, agricultores, productores de empresas, qué es lo que no entienden, qué es lo que está fallando, dónde hay insatisfacciones. Yo creo que de alguna manera varios de estos medios que han mencionado, el Cambray, Invasor, de donde trabaja Katia, pudiera mencionar también Radio Santo Espíritu, CMHW, y además me gustó mucho que vi, me llamó la atención en los últimos meses el trabajo que está haciendo un medio que no había identificado, el periódico 26 de Las Tunas, que también viene trabajando muy bien desde hace un tiempo, Cuba Debate, por supuesto, aquí, pero Adelante, de Camagüey, se ha metido en la pelea y se ha metido de manera interesante. ¿Qué es lo que han hecho estos medios? Yo creo que se han distanciado de debilidades, de vicios que tenía o tiene todavía este modelo de prensa nuestro. En primer lugar, un vicio, información que le llamamos eventista o de mera propaganda económica. Allá los ponían aquí, va una visita, un primer ministro, un presidente, un funcionario de primer nivel a recorrer una provincia. Los medios nacionales lo que hacen es reportar que visitó esto, visitó aquello, visitó lo otro, y no aportan información sólida ninguna. Información eventista o de mera propaganda económica. ¿Qué es lo que hacen estos otros periódicos? Análisis de las medidas, impactos de las medidas, reacciones del mercado, tendencias de la economía. O sea, buscan más allá, escarban más allá. No se quedan en el simple cuento de la noticia de la medida que se aprobó. Lo otro vicio, voces y fuentes tradicionales. Si ya lo dice el ministro de Economía, no hemos hecho hablar aquí. No, para nada. Van a ver esos actores de la economía, van a ver esos economistas que mencionaba Menchaca, buscan otras fuentes, escarban. Otra debilidad, irregularidad en el tratamiento de noticias y medidas económicas, un vicio permanente de que tenemos la prensa en Cuba.
sale la noticia, sale el problema y todo el mundo se lanza a hablar del tema y nos olvidamos de otras necesidades de información. Cuando pasa un tiempo, no volvemos más a esto. Ejemplo clásico, lo que pasó en diciembre. Hay un estudio realizado por el Centro de Estudios Demográficos sobre la comunicación, cómo se ha manejado en el tema de la COVID. Bueno, en el mes de diciembre no hubo una mesa redonda dedicada a la COVID. Después de haber tenido entonces un montón en octubre, noviembre, pero llegó, se acercó el ordenamiento monetario, salió un artículo en el periódico Granma, que no dijo nada, por cierto, un artículo que yo lo leí para arriba y para abajo, que es lo que pasó el furor este, porque no encontraba nada que dijera. Y atrás todo el mundo, trabajo y más trabajo de ordenamiento monetario. Ahora, a lo mejor dentro de unos meses, yo quisiera ver si vamos a seguir hablando de las reacciones, de las consecuencias de este proceso de ordenamiento, o nos vamos a olvidar del ordenamiento monetario porque ya nos acostumbramos a él. Creo que eso es una debilidad de la prensa y estos medios no hacen eso. Estos medios tienen el hábito de darle seguimiento a las noticias, a las medidas económicas. Este periódico adelante, los dos artículos, los dos reportajes que ponía Katia al inicio del periódico adelante, lo que estaban era buscando desde ángulos diferentes el mismo problema que tiene la agricultura hoy frente a las tarifas y precios del ordenamiento monetario. Y por último, hay un pobre uso de la información pública disponible. Toda esa información que mencionaba Menchaca, que a veces está al alcance de los periodistas y tratando de limpiar, buscar lo más importante, vamos descartando cosas y nos vamos quedando todos en la misma información, en el mismo dato. La economía creció, eso será fin de año, ¿no, Menchaca? La economía creció un 7%, es lo que dice el ministro de Economía. Descendió. El año pasado. No, pero yo estoy hablando este año. Este año dice que es un 6, un 7%. Cuando la economía cubana crezca un 6 o un 7%, todos salimos atrás de eso, porque oye, después de haber decrecido un 11%, el salto del 6%. Más o menos, nos vamos a sentir como los chinos, tú sabes un poquito más que yo de eso. El caso es que todos entonces nos vamos ahí y nos vamos olvidando del 11%. Y yo creo que la clave de ese periodismo que estamos viendo relevante, quizás, es que muchas veces van y cruzan información, cruzan estadísticas, buscan datos, datos que pueden ser locales, que pueden ser de un sector, que pueden ser de años anteriores, para ver cómo es que va evolucionando una cosa para poder entenderla. Yo creo que hay muchas cosas por hacer, hay muchas cosas que tenemos que cambiar. A mí lo más alentador que tengo es que la reunión del Consejo de Ministros que voló la marcha de la tarea de ordenamiento, tanto presidente Miguel Díaz-Canel como Marino Murillo Jorge, como el primer ministro Manuel Marrero Cruz, hicieron alusión a las debilidades que había tenido la comunicación e información con relación a la tarea de ordenamiento. Pero todavía siento que había detrás de esas intervenciones un cierto espíritu o enfoque todavía predominante de verticalidad, de entender la prensa de una manera muy instrumental todavía. Todavía en realidad están hablando de, aunque ya usan la palabra comunicación y hay una intención, todavía se está hablando mucho en un concepto que es más cercano a la divulgación, a la información solo. Marrero Cruz dijo que había falta de información, lo reconoció, falta de información a los trabajadores, sobre todo en el sistema empresarial, y a la necesidad de fortalecer la comunicación hacia adentro de las entidades y también hacia la población para aclarar dudas y aliviar las tensiones en los centros de trabajo generadas por confusiones y explicaciones que se han dado. O sea, podemos ver cómo está pensándolo hacia allá y no de allá hacia acá. Y creo que hay que ir incluso horizontalmente, porque aquí tenemos a Rosa Miriam, una experta en temas de redes sociales y las nuevas tecnologías y los nuevos espacios en la web. Y hoy en día ya creer que la comunicación y la información fluye solo de manera vertical es una ilusión óptica, porque es que la información ya hace rato está transitando de manera muy horizontal y hay que empezar a mirar que la realidad del impacto que puede tener una medida, del impacto que pueden tener unos precios en el mercado agropecuario,
antes de que salga en el periódico Granma o antes de que la dé mi amigo Menchaca en el Radio Reloj, ya está rodando por las redes, ya está transitando por Facebook, diciendo y analizando y desdiciendo y confundiendo mucho. Hay que, definitivamente, yo creo que ha sido bueno, creo que ha habido una excelente intención de que la comunicación camine, que haya información, pero todavía no hemos llegado al momento en que la comunicación, los medios de comunicación y la comunicación en general se entiendan como ese séptimo eje de desarrollo que la conceptualización de un modelo no entendió. Habló de 6 ejes de desarrollo y la comunicación quedó mencionada como parte de algunos de esos ejes, pero no acaba de ser entendida que es una herramienta, que es un eje de desarrollo esencial. Y creo que la tarea de ordenamiento lo que ha puesto en evidencia es esas debilidades. Muchísimas gracias. Ya, pues bueno, pero quédate cerca porque hay algunas preguntas, comentarios de los usuarios que están en las redes sociales. A ver, Sabdiel Batista por Facebook comenta que los medios están aportando los datos sobre costos y precios del ordenamiento y los están haciendo con una variedad de fuentes enormes, pero solo lo he visto en medios provinciales, volvíamos al tema, no en nacionales. ¿Por qué creen que ocurre esto? Bueno, Sabdiel, llevamos un rato debatiendo sobre este tema. Aquí se ha hablado de preparación, se ha hablado de medios que de contrastación de fuentes por encima, en detrimento de otros medios que no lo han hecho así. Se ha hablado de tratamiento meramente informativo en unos medios y otros medios ya más profundos y las causas. Si quisiera apuntar algo más, pero sobre el tema hemos hablado. Hay también rutinas productivas aquí, pienso, mediando, ya es mi opinión muy personal, rutinas productivas en medios que a veces son más fuertes que otras y esto también incide. Habría que pensar también si al interior de nuestros medios de comunicación no toca ese mismo modelo de prensa del que estabas hablando. ¿Cuánto influye, cuánto puede influir las rutinas productivas en el tratamiento informativo de algunos temas tan complejos como estos? Para apretarnos aquí un poquito, quería apuntar algo también. No sé si eso sucede a nivel provincial. Y perdóneme que haya desarmado todo el panel. Que ahora que tú hablabas de la rutina productiva, también eso pasa por la capacidad de los recursos humanos. Sí, el completamiento de las plantillas, yo no sé a nivel provincial qué ha pasado, pero todos sabemos que en los medios nacionales hay una alta carencia de periodistas. Las plantillas no están cubiertas. Entonces, es muy difícil también para los decisores, los medios, iniciar procesos que te van a desviar de tu función principal a una parte de tu recurso humano. Y yo creo que eso es un factor que también pudiera estar en juego en todo este proceso que señalaba, ¿cómo se llama el compañero? Sabdiel Batista. Yo creo que también eso es un elemento que tendríamos, claro, que no es un elemento definitorio, pero que está jugando un papel también ahí, está enfrentando eso ahí. Está claro que es multicausal y que un medio de prensa que tiene determinadas responsabilidades informativas con una agenda de eventismo, como decía Ariel, que es una tendencia en algunos medios de comunicación y que tiene que además la responsabilidad por la importancia del medio de tratar todos estos temas, si la plantilla está reducida, si no hay la suficiente preparación, todo esto termina influyendo. Que no justifica, al final no justifica, pero claro, es un factor que está influyendo ahí, que no se puede desconocer. Es multicausal, es multicausal. Adriel Bosch comenta, al menos en Guantánamo, como preparación previa para los periodistas sobre la tarea de ordenamiento, en 2020 solo se realizó un taller de la OPEP en convenio con la ANEC sobre la unificación monetaria. Sobre este tema de preparación también hemos estado hablando y no sé si habrá alguna provincia, ya Adriel ha hablado de Guantánamo, que quisiera sumarse a comentar alguna experiencia sobre este tema. Bueno, pero lo habíamos hablado, que no a veces, y usted lo decía, es contradictorio, los medios nacionales, periodistas de medios nacionales recibieron una preparación que quizás no reciben o no la recibieron de forma tan profunda los de las provincias y luego el tratamiento mediático. Como decía Ariel, yo creo que lo que falló ahí fue, y no responsabilidad nuestra, sino creo que incluso responsabilidad de la Comisión, el diseño de comunicación. El diseño. Porque incluso a nivel empresarial hubo también falla, ¿entiendes? Porque nos preparamos durante casi 2 años y sin embargo los empresarios empezaron casi 6 meses antes. Si a nivel empresarial se empezó un proceso 7, 8 meses antes.
se encauzó con más fuerza a partir de los últimos 6 meses, sí, a medianía del año pasado. Y probablemente se escapó el hecho de que había que también, o se debería haber preparado a los periodistas a nivel local, es decir, a nivel de los territorios, como mismo se hizo una preparación con los periodistas de los medios nacionales, una preparación a nivel local, a nivel provincial. Yo creo que eso es un factor que funcionó también. Yaumila Palenzuela desde Facebook comenta: felicidades compañeros de Lupe, la opinión pública y la verdad, eso es lo que necesita el pueblo. José Hernández, gracias por la publicación a todo el mundo de su gestión en Cuba, es importante darlo a conocer, informar al mundo para quitar la máscara a los que ofrecen información falsa, adelante periodismo cubano, van a tener éxito, desde Córdoba, Argentina. Emilio Rodríguez Cupo, también por Facebook: por mucho que se habló de ordenamiento, considero que la aplicación de la tarea sorprendió a muchos. Cuando llegó el día, no estaban los precios y pasó lo que se comenta aquí. Precios estatales muy por encima incluso a veces de los propios precios del sector no estatal. Esos son, bueno, algunos comentarios de los que nos siguen en redes sociales. Y hay una pregunta que ha quedado gravitando y es, y esto es un ejercicio interesante, Ariel, ¿qué escenarios posibles, cuáles son los escenarios que le esperan a Cuba en materia económica tras la pandemia? Yo lo vi, hay que tener una bolita de cristal y nosotros somos apenas humildes periodistas que estamos recitando información muchas veces y no hacemos otra cosa. La bolita de cristal, a eso han estado más cerca los asiáticos, quizás en Chaca me ayuda. A ver, sí, yo, bueno, si me permite, hace 2 días conversé con el viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación, con Alejandro Ey, y hablábamos precisamente sobre ese tema. Y nadie sabe qué va a pasar, y que es una cosa que no depende de Cuba. Es decir, la pandemia es global, si el impacto económico ha sido en todo el mundo, no es solo nuestro. Claro, nosotros tenemos agravado nuestras deficiencias estructurales que arrastramos, lo que hablábamos del bloqueo, los 5.000 millones que nos costó la administración Trump solamente en el año 20, pero a nivel global, nadie sabe qué va a pasar. Lo que sí hay una voluntad expresa, hoy hay que resolver el problema de la pandemia, controlar la pandemia, salvar a las personas, estoy hablando de Cuba, salvar a las personas, preservar la salud. Cuando logremos eso, entonces la economía va a ser una prioridad. Pero eso nadie sabe cómo va a pasar. El mismo problema con el turismo. Sí, llevamos prácticamente un año con el turismo casi en cero, y el turismo es la segunda fuente de ingresos del país, 3.000 millones anuales, que no están. Se han gastado, me decía Alejandro, en estos 12 meses de enfrentamiento a la pandemia, 150 millones de dólares para enfrentar la pandemia. 150 millones de dólares que no estaban en ninguna partida, que no estaban previstos. Que hubo que sacarlo del aire, prácticamente, que son 12,5 millones mensuales. Esos son los laboratorios de biología que se han hecho, que había 4 y hay 22. Esos son los centros de aislamiento, con todos los problemas que pueden tener, caballero. Si no vamos a desconocer tampoco esas cosas. Pero es una realidad que hay una voluntad política puesta en función de la salud hoy, y es poner la economía maltrecha que tenemos en función de la salud. Eso habla, recordemos que tenemos una economía abierta, que dependemos del exterior, si el exterior está jodido, igual que la palabra, estamos jodidos nosotros también. Entonces, el país se ha puesto en función de la salud de la gente. Con esta economía maltrecha, como yo decía, se ha puesto en función de la salud de la gente. Hasta que eso no se resuelva, no vamos a poder ponernos a centrar nuestro camino en la economía. Y reitero, el tema del turismo. No hay turismo, caballero. No hay turismo. Prácticamente no está llegando nada. Canadá, principal emisor, suspendió los vuelos al Caribe, a México, hace 4 meses. No hay turista canadiense. Entonces, el país está haciendo malabares. La economía, más que el país, la economía del país, está haciendo malabares para sostenerse. Son cosas que explican hoy por qué la gente dice, bueno, ¿por qué hay desabastecimiento? ¿Por qué hay tantas cosas? Simplemente por eso. El efecto, la tormenta perfecta, bloqueo recrudecido, pandemia por otro lado, no hay, y entonces hay que enfrentar la pandemia o eso, solucionar los otros problemas. Yo creo que las cosas van por ahí, pero nadie sabe cuánto esto va a durar ni cómo va a venir. Ariel. No, a ver, yo coincido en casi todo lo que decía Menchaca, no, en todo, en el 99%. A ver, yo no sé, para tener siempre alguna diferencia. Óyeme, este año es un año tan difícil como el pasado. Ya eso es una evidencia por estos elementos que aportaba Menchaca del turismo, de todo lo demás. Ahora, incluso yo tengo mis dudas con que la economía crezca
hasta un 6% como estaba previsto. Quizás lo previeron en un momento en el que había aspiraciones o esperanza de que el turismo levantara cabeza más rápido este año que lo que parece que va a levantar. Este primer semestre se fue en cero turismo prácticamente. Y es un semestre entero, medio año. O sea, no sé si creceremos... Trimestre. No, yo estoy hablando del semestre. Yo no creo... Sí, olvídate. La Feria Internacional del Turismo en mayo la van a hacer para ver si echan un poco de oxígeno y levanta y aparecen los turistas. Pero ya se fue. En la práctica se va a venir el semestre. Ahora, más allá de eso, y que esta pueda ser un año igual de difícil, sobre todo en el primer semestre, yo estoy convencido que es mejor la situación que la que hubiéramos tenido si no se acabara de hacer el ordenamiento monetario. El ordenamiento monetario era una urgencia, era una necesidad. Esta economía era un milagro que funcionara con esas dos monedas, con no sé cuántas tasas de cambio, con 20 fantasmas en el sistema monetario. No podía funcionar. Nada más que se aplicó, ya están batiendo palmas algunos funcionarios del gobierno porque están viendo con más claridad la situación de la economía. Antes no se veía y ahora sí se ve, incluso para saber lo que no tenemos, lo que nos falta, las insuficiencias que tenemos, hacia dónde dirigir la atención. Entonces, partiendo de ese punto de vista, para mí está claro que este va a ser un año todavía con nubarrones, un año feo, sobre todo en la primera mitad. Confío en que en la segunda mitad se empieza a levantar cabeza, pero cuando la situación anómala en que nos encontramos de pandemia, crisis económica mundial, desaparezca y empiecen a estructurarse mejor las relaciones de Cuba con el resto del mundo, de nuevo, vamos a tener una capacidad de funcionamiento mucho más sólida que la que teníamos hasta el año 2019 o 2020. Con una cosa que para mí también es muy positiva. Hay una voluntad expresa, inteligente, del gobierno de diversificar los actores de la economía. Y creo que esa presencia de las diversas formas de producción estatales y no estatales va a darle un aire también a la economía cubana. Sobre todo cuando lleguen algunas reformas que todavía no han llegado, como es la reforma empresarial, que puede tener más de una, pero que debe tocar también a las empresas estatales. A las pymes y a las estatales, y a las grandes y chiquitas estatales, que también les hace falta un cambio. O sea, tiene que haber, pero las reglas de juego están trazadas desde el año pasado. Vamos lento, quizás es una característica que tenemos los cubanos, estudiamos mucho las medidas. Un mensaje académico que te pasaste un ratito porque viera como estudiar tres veces las mismas medidas para pero bueno, creo que independientemente de eso sí van y están aplicándose, se están cambiando, y que incluso soy de los que creen que el bloqueo, que es el otro gran conflicto de la economía cubana, ya es una cosa eterna, no porque ahora haya salido la vocera de la Casa Blanca diciendo que Cuba se queda pendiente para más adelante, ni con Biden ni con ya nadie me creo expectativas ninguna. Lo que sí me queda claro es que la economía cubana tiene fortaleza, tiene fuerza para funcionar en un entorno internacional que no sea de pandemia, y que con estas condiciones que se están creando con el ordenamiento monetario van a estar las condiciones mucho mejores para salir adelante. Muchísimas gracias. Coincido con ustedes en que ha sido un acto de valentía política adoptar esta medida, que era más que necesaria, y que los caminos de la comunicación tendrán que seguirse pensando para que el abordaje de estos temas en nuestros medios de comunicación sea cada vez más agudo, más crítico, más profundo, y pasa por entender la estrategia de comunicación política del país, cambio del modelo de gestión de prensa. Estoy abordando grosso modo los temas en los que se han hablado aquí hoy, ideologías y culturas profesionales en nuestros medios de comunicación, y el tema de la preparación, que como hemos visto transversaliza toda medida y todo tratamiento que se vaya a hacer en nuestros medios de la temática económica. Debo decir que este panel ha tenido récord de audiencia y comentarios en redes. Gracias por acompañarnos. Y bueno, como dice ese lema de nuestra organización, la verdad necesita de nosotros, así que seguiremos abordando estos temas. Muchas gracias.